Ahora, en Te Digo la Otra, miramos la sociedad. Conciencia. Y recibimos en este Conciencia a Florencia Anzalone, a Isabel Cedrés. Estas son estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Están llevando adelante un proyecto de investigación de usos y abusos sobre el género, el acoso y el espacio público. Y es un proyecto que se está realizando en el marco del programa de apoyo a la investigación estudiantil que financia la CSIC de la Universidad de la República. Muy buenas tardes, Florencia e Isabel. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Estamos muy contentos de recibirlas. Y bueno, preguntarles antes que nada de cómo surgió el interés por hacer esto, por meterse con este tema del acoso callejero, ver algunas definiciones. ¿Por qué no directamente acoso en el espacio público? ¿No es solo acoso callejero? Un poco, ¿de qué se trata para circunscribir conceptualmente el tema? Bien, sí, en realidad como empezó como con una iniciativa. No sé, como un espacio más bien personal, ¿no? Es un encuentro de juntarse y empezar a hablar de las cosas que nosotras vivíamos cotidianamente, ¿sí? Que era un acoso, que tenía como connotaciones sexuales y que nos jodía, nos molestaba y nos molestaba y nos enojábamos y estábamos rato hablando y pensando, bueno, cómo eso había sido a lo largo de nuestra vida. Y bueno, todo eso, o sea, somos todas estudiantes de ciencias sociales, algunas de sociología, otras de ciencia política, nos llevó a decir, bueno, ¿cómo podemos pensar esto también desde el lugar en el que estábamos? Que eso era como algo interesante porque también hay cierto vacío, más allá que ahora hay como cada vez más investigaciones que están tomando más este tema, la verdad que es bastante limitado. Los movimientos sociales lo han tomado primero y nosotras como feministas también lo pensamos como en esa articulación. Entonces, en realidad, ahí, bueno, vamos, le pusimos como cabeza, ¿sí? A tener, bueno, estaba la posibilidad esta de financiación a partir del PAIE y de la CSIC. Sí, bueno, ¿cómo vamos a poder agarrar y pensar, bueno, qué queremos saber acá? ¿Sí? ¿Qué hace esto? ¿Qué influencias tiene? ¿Qué nos interesa? Y cómo eso también, cómo podemos usar esta herramienta para pensar como nuestra propia forma de vida, ¿no? Y como esta, como pensar políticamente la vida misma. Y también lo que vos preguntabas de por qué el espacio público, o por qué callejero espacio público. Y algo que nosotros estamos viendo últimamente, o vimos cuando hicimos la parte de antecedentes, es que el acoso sexual callejero siempre se relaciona más con la violencia. Ajá. Y no se lo ve como algo que sucede en el espacio público y que por ende repercute en cómo es concebida la ciudadanía para las mujeres, que son las que principalmente sufren de este fenómeno, en nuestro país y en las democracias. Entonces lo relacionamos ahí con género, pero también con el espacio público que transitamos cotidianamente, que no es solo la calle, claro, sino también los ómnibus, por ejemplo, o los ómnibus, no, pero diferentes espacios que no son solo cuando voy caminando por la calle. Claro, entonces la idea, digamos, es circunscribir, o sea, el fenómeno este del acoso, entonces no tiene que ver con acoso laboral o acoso en ámbitos más de otros ámbitos de interacción social, sino que estamos hablando bien del espacio público, de lo abierto, de personas a la vez, asumo, de acoso por parte de extraños, digamos, claro, de completos desconocidos, ¿no? La interacción es como desconocida, que es una de las definiciones que dice una de las autoras que tomamos, y ese es como lo que diferencia el acoso de otras formas de interacción social que pueden ser, como vos nombrabas, acoso laboral. Claro. Entonces, para empezar a entender más el fenómeno, alguien que no sabe de qué estamos hablando, ¿de qué se trata? ¿Qué es el acoso en el espacio público? Bien, el acoso, ahí hay como distintas como escuelas, ¿sí? Para como lo primero que una piensa, bueno, el acoso es ese comentario constante por parte de desconocidos que una no lo pide con personas que en general cae mal y no es bien recibido, que es objetivante, entonces muchas veces tiene que ver con ciertas no sé, realización, no sé, como descripciones sobre actos sexuales, son comentarios sobre el cuerpo. Claro. Entonces, bueno, a vos te colocan en el lugar como de objeto de deseo, ¿sí? Por parte de cualquiera. Entonces, bueno, es eso que en realidad las mujeres vemos cotidianamente y que pasa todos los días. Mucha gente también le llama piropo y esto es una discusión interesante, ¿sí? O pueden tener que ver con bromas. En relación después como los nombres que nosotras después les damos y los contenidos
son diversos. Nosotras usamos el término de acoso porque consideramos que se agota en esa categoría, pero nos parece interesante también pensar cómo eso puede ir, cómo esa categoría de acoso que nosotras tomamos para cada persona después es, puede ser movible. Claro. ¿Sí? Entonces ahí tenés espacios en donde hay piropos y hay espacios en donde hay hasta cortejo. Sí. Bien. Bueno, generalmente, o en realidad el estudio también trata de ver de qué forma el hombre como aborda en cierta forma a la mujer, la cosa, digamos, o la violenta en diferentes niveles. Pero bueno, también es la cuestión de qué le pasa a ese hombre, digamos, para poder hacer, o qué implicancias tiene para él el hacerlo. También está las implicancias para las mujeres. Un poco cómo se delimitan ahí esas significancias y esas definiciones también en términos de género, cuando bueno, un tipo le dice algo a una mina. De que cómo se mueve, cómo se manifiesta eso. Justo el otro día nos juntamos y estábamos hablando de una entrevista en particular que el entrevistado dice como que todo el tiempo hace alusión a que es en joda, en broma. Y eso nos llamó bastante la atención porque nosotras como mujeres que lo vivimos cotidianamente es como, ¿en serio? ¿En broma? Entonces como que vamos como pensando, porque recién estamos haciendo la parte de análisis, pero en delimitar que capaz que el hombre no toma, el hombre en general, ¿no? El hombre que hace eso no toma dimensión de lo que significa para la otra persona, para la mujer o para las personas que lo reciben, el acoso, y lo ve como algo natural que surge seguramente de su proceso de socialización desde que es pequeño y cómo se le enseña a relacionarse con los otros que habitan el espacio público. Es que también, bueno, esto de pensar el género y de pensar las relaciones también tiene que ver con entender como la cuestión del patriarcado y cómo hay como un sistema social que plantea ciertas situaciones de opresión y de desigualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, el acoso callejero se enmarca en esas lógicas de violencia sexual y que tiene, por eso también la cuestión de objetivante y degradante, tiende a sostener. Entonces nosotras como que también discutimos bastante la cuestión de la masculinidad hegemónica, cómo eso hay como este modelo de varón, ¿sí? Que tiene que ser a lo cual se aspira, es un modelo irreal también, no es algo que realmente los varones habiten, es simplemente un mandato, una búsqueda constante de llegar ahí, por algo, y eso es bien interesante en relaciones entre varones, que para mí es de las cosas como más jugosas que estamos viendo ahora, cómo en realidad el acoso tiene que ver con una mujer, pero tiene que ver con otros varones que me están mirando, claro. ¿Sí? ¿Qué pasa con los grupos de pares? ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa con un modelo de masculinidad que yo, aunque sea en mi imaginario, está? Claro. ¿Sí? Todos esos mensajes que me dijeron de lo que tiene que ser un varón y cómo tiene que vincularse y de todo lo que tiene que hacer y que está en mi cabeza, ¿sí? Entonces, claro, capaz que, un poco en relación a lo que decía Isa, capaz que no hay una voluntad explícita de hacerle algo que sea dañino a la mujer, porque capaz que no está claro eso, pero sí hay como un mandato, hay un imaginario, hay algo que mis compañeros me avalan o me celebran, ¿sí? Que es como lo más jugoso, me parece, como de ver también como en diálogo, como esas dos como perspectivas. Entonces, ustedes, de lo que vienen encontrando en su trabajo, digamos que está... ¿Cómo juega esto? ¿Para qué hacen esto los varones? ¿Para qué acosan? ¿Acosan para seducir? Los varones tienen... Hay una cosa estratégica, digamos, hay una estrategia de acuerdo a un film, digamos, el varón que acosa de verdad intenta conseguir algo, porque a veces uno, cuando ve esta cosa dice, de verdad, ¿no? Hablando como ¿a quién se le ocurre que vas a conseguir algo con cualquier mujer que te pueda parecer bonita, atractiva, lo que sea, gritándole una ordinaria, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿hay realmente un fin de conseguir mediante ese abordaje una conquista? ¿O es como vos decís, tiene mucho más que ver con legitimarse con otros varones? ¿Tiene mucho más que ver con que me aplaudan los demás gurises de la barra, la ordinariez que dije, a realmente buscar algo con esa muchacha que pasa por la calle? Sí, en términos generales, por ahora, como lo que hemos visto, se sabe que no... Que no se va a conseguir nada. Claro, sí. El varón mismo que acosa lo dice. Él sabe que no se va a levantar a una mina diciéndole una cosa claro, por atrás. Incluso el que le dice algo lindo, entre comillas, que le dice qué linda que sos, qué lindos ojos. No, claro, se sabe de que no se va a conseguir nada. Como mucho alguna cuestión, como bueno, imagínate en un caso muy especial, pero se sabe que en realidad cuando los procesos en los cuales las veces que el varón relata ponerse en el lugar de la mujer, ¿no? Sí. Bueno, yo si fuera ella diría, ay, qué pelotudo. Claro.
como bien. Que está claro que no es una cuestión atractiva, que es una cuestión que a la mujer le puede verse, no sentirse mal, pero no es una cosa que digas, qué bien, qué buen pibe, mirá qué lindo claro. Esto que está haciendo. Sí. Ahí va, ellos son conscientes también de ese, bueno, rechazo, digamos, de parte de la mujer o la persona que está siendo violentada. Les quería consultar, no sé si han profundizado sobre eso, pero bueno, alguna, tal vez, noción o idea, digamos, de todo el tema de lo que puede ser generacional, ¿verdad? Tú, o sea, ahí lo que mencionábamos, estamos en tiempos donde hay una discusión mucho más abierta y una militancia mucho más activa en todo lo que tiene que ver con el acoso callejero y bueno, contra la violencia, contra la mujer en todas sus formas y sus dimensiones. Y bueno, estas discusiones y demás bueno, han generado ciertas repercusiones en términos de lo que es un discurso o de lo que es lo políticamente correcto, digamos. Y consultarles si ustedes en términos de generacional visualizan algún tipo de cambio en lo que es acoso callejero o en realidad se sigue manifestando y gestando como de la misma forma que antes. En realidad, nosotras partimos de que es un fenómeno que existió siempre. Uh-huh. Capaz que lo que dicen varias autoras es que con la salida de la mujer al espacio público, todo eso empieza a agravarse. Pero bueno, como hacemos entrevistas más que nada jóvenes, uh-huh. como que todas relatan que lo han vivido en alguna época de su vida, pero lo que nos hizo mayor, lo que nos generó curiosidad fue que todas relataban que a determinada edad era cuando empezaba y cuando más grave era. Uh-huh. Que cuanto más grandes, menos el acoso. Sí, claro. Y generalmente esa edad son los 13, 14, 15, que es cuando las mujeres, las niñas, ¿no? Claro. Empiezan a salir, a volverse del liceo. Uh-huh. Y que hace bastante preocupante, ¿no? El tema, porque es como cuando la mujer empieza a salir y a hacerse ciudadana o salir tanto de la protección de su padre o de su madre, como está en esta sociedad establecido, es cuando más violencia sufre de parte de extraños. Claro. Y que después eso va a repercutir en cómo ella se ve. Uh-huh. Sí, es como una menuda bienvenida, digamos, claro. La mujer al espacio público siendo violentada de chica, cuando uno, o sea, aparte, tiene menos capacidad, obviamente, de reacción, ¿no? Que es otra cosa que señala. Ahí los relatos son los más violentos, de las cuestiones que son como realmente como preocupantes. Uh-huh. E incluso un poco en la misma línea que lo decía Isa, esto, bueno, hasta ¿qué pasa si estás acompañada con varones? Porque en realidad cuando si estás abajo del ala de alguien, uh-huh. si están cuidando tus padres, te está cuidando o otro varón, ahí sí, ahí no, ahí capaz que no pasa nada. Claro. Sí, pero es estando sola, es estando con compañeras, con mujeres, sí, en donde la cosa se pone explícita, incluso pensando que vos estuvieras acompañada hasta con tu madre. Sí, claro. Eso sí. No es lo mismo que estés acompañada con un varón. Sí, la habilitación es completamente distinta. Me ha pasado alguna vez de estar en un baile o algo con alguna amiga o con alguna novia, lo que fuera, y que algún loco le diga algo y que cuando ve que está conmigo me pide disculpas a mí. Exacto. Y eso es la cosa más bizarra del mundo, porque decís, pero para, le dijiste algo a ella, pero es tipo, perdoná flaco. Es como, digo, perdoná flaco porque cuando me metí con algo que es tuyo. Claro. Es como, y, o sea, la lógica del loco que le dice algo no es tipo, perdoná flaca, me desubiqué, es tipo, perdoná flaco, no te vi. Onda. Es que ahí te das cuenta de la opresión. Pues, ¿cómo el vínculo, cómo se juega el vínculo entre los varones? Claro. Para mí es de las cosas como más interesantes. Nosotros como retomamos algunas cosas como que dice Rita Segato, hasta dónde como parte de la violencia sexual no tiene que ver con algo que, claro. como distintas cosas, pero algo que le puedes hacer a otro varón. Claro. La medida que es su claro. propiedad, claro. ¿sí? Vos podés violentar en relación a otro varón o en todo caso mostrarle a otro varón qué masculino, qué viril que sos, no sé qué. Uh-huh. Entonces, cuando vos te das cuenta, te metiste con la propiedad de una persona que no querías, uh-huh. le pedís disculpas a él, obvio. Claro. Porque es la persona, es el sujeto, le atas el objeto. ¿Sí? ¿Quién realmente acá me va a perdonar? ¿A quién importa como su valoración sobre el lo que pasó? Claro. Y para los varones con los que ustedes hablan, ¿es fácil darse cuenta cuando están cometiendo un acoso y cuando están hablándole a una persona, a una mujer con la cual tienen realmente un interés en generar algo, digamos, ellos lo tienen claro ese límite? Porque, por ejemplo, yo puedo pensar, bueno, yo capaz que estoy en la parada del ómnibus y hay una chiquilina en la parada del ómnibus que me parece atractiva y le hablo, no sé, le puedo querer hablar de algo y sacarle tema, preguntarle, pasó el ómnibus, no sé, como para sacar conversación a ver si me da bola.
Y es, eso, ponele, eso no sería acoso en el espacio público. Es emprender una conversación, qué sé yo. El otro, si le interesa, la sigue. Si no, no me, no me da bola y listo. Pero para eso es claro, digamos, lo que, cuando ustedes hablan con los varones, ese tipo de relatos, ¿ellos se dan cuenta o es más difuso? Tenemos una pregunta nosotras, que específicamente es si existen los piropos buenos y malos. Ajá. Y ahí como que la diferencian. Pero después en el relato como que confunden un poco, porque en un momento, por ejemplo, una entrevista en particular dice, no, yo no hago esto, pero anteriormente contó que sí lo hacía, entonces es como que varía mucho cómo van contando de acuerdo a su conveniencia también, o cómo lo ven, cómo ellos lo piensan, ¿no? En clave de acoso en general, nadie lo pone en esos términos, ¿no? No, hay como lo que, como la grosería, sí, hay como un límite ahí de cuándo es cuando, extremo y cuándo es lindo. Ahí sí, decirle hola linda, hola. Ahí sí, es como el piropo versus el claro, diferencia. Claro. Más allá de que no le dicen acoso, podría entrar, como decía Isa, en categoría de piropo malo. En algo feo, que algo que no gusta, sí, en donde se entiende que no gusta. Y el otro puede gustar, porque dicen que, no sé, qué linda que sos, o algo que estén como en otro nivel, como una cuestión, qué sé yo, más amable, si se quiere, sí, y el otro es más explícito, puede ser más violento, sí, más obsceno. Claro. Bien. Y les consulto por lo que es la reacción de las mujeres, ¿no? De ellas, de qué forma muestran o demuestran, o en virtud de qué situaciones, digamos, reaccionan de determinadas formas. Ahí, me imagino, hay momentos o instancias donde se sentirán más violentadas por lo que es el contexto. Yo qué sé, si es de noche, están caminando solas. Bueno, tú hablabas, Florencia, de lo que era andar con un hombre o no andar, pero digo, lo que es el espacio en sí mismo, y lo que es la reacción de la mujer frente a eso, cómo ellas te lo manifiestan. Es como casi que el punto del asunto. No solo las respuestas como concretas, que a esas hay muchas, sí, hay las mujeres, eso, incluso hay algunos antecedentes de Agustina Fonseca, que es otra socióloga que ha trabajado. Bueno, hay gente que responde, hay gente que no dice nada, gente, depende de si se siente segura o no y del ambiente, de poder decirle cosas. Pero en realidad, como para lo interesante es cómo esto hace al uso de la apropiación del espacio público, que es exactamente nuestro punto. Claro. Es decir, bueno, hay me queda la duda hasta dónde es algo como captable, pero a priori los varones tienen un uso del espacio público que es mucho más amplio, ¿sí? Los que las personas con las que hemos hablado se mueven por la ciudad con muchísima más confianza y con muchísima más apertura. Y algo que nos llamó la atención es también cómo en el discurso, en las entrevistas, lo cuentan con total espontaneidad. Es como, las mujeres generalmente dudan más, como, capaz que no pasa solo por el tema del acoso, sino como los hombres y las mujeres se sienten cuando son indagados con respecto a un tema, ¿no? Pero nos llamó bastante la atención eso, de que como que no lo tienen tampoco naturalizado, de, sí, yo ando por acá y me muevo por acá. Y, sí, es que en realidad, ¿sí, no? Después las mujeres hacen un uso mucho más restringido. Claro. Se mueven por lugares más chicos, usan mucho más taxi o espacios como de protección para estar en de noche. Bueno, de noche, claro. En los lugares de riesgo están muchas más veces acompañadas. Hay como que tiene que ver, nosotros pensamos también como el acoso como esta forma también de violencia, como un poco lo decía Isa, en relación a un espacio en donde supone que vos no pertenecés, ¿no? Claro, como esa disputa. Claro. Entonces, hay como cierto disciplinamiento y hay como una vuelta después a una restricción y a buscar como otras formas de habitar el espacio público que sean más acordes a, qué sé yo, menos violentas capaz. No quiero decir más acordes como un orden, pero en realidad también tiene que ver con eso, pero sí, no estar expuesta todo el tiempo. Es que hay una cuestión de inseguridad pública que es real, ¿no? Salís a la calle y no sabés, digamos, quién te puede gritar o decir o acosar de determinada forma. Y más si hablamos que los relatos cuentan que generalmente es en la adolescencia, cuando uno recién todavía no se siente lo suficientemente seguro, te pasan esas cosas y en realidad más inseguro te sentís, más acudís al taxi y más dejás incluso los espacios. Entonces ya no son propios y tratás como de no transitarlos o buscar otra forma. Estar en una plaza, por ejemplo, tomar cosas en la calle, usar la calle para no solo para transitar, sino para el ocio. Sí, es mucho más complejo porque si vos cada vez, todo el tiempo vas a estar como personas van a querer tener diálogo contigo o te van a estar relatando cosas, te están hablando contigo, ¿sí? O comentando lo que fuera, es realmente se vuelve un lugar que no es disfrutable. Claro, claro. ¿Sí?
Les consulto si la investigación tal vez lo tome en cuenta o no. Hay ciertos, hay algunos espacios que hayan manifestado las mujeres o los hombres que son más o menos propicios a que se desarrolle plaza, parque, algún bueno, por ejemplo, partido de fútbol o ese tipo de lugares que donde el espacio generalmente es apropiado por el hombre, entonces es más complejo. ¿Hay alguna definición de espacios más 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 inseguros en ese sentido o no? La verdad que por lo que hemos visto como que relatan que cualquier espacio, porque capaz que va más como vos lo decías, como la sensación y no tanto de este espacio en particular, porque por ejemplo relatan historias que les pasaron a ellas, pero también que le pasaron a amigas, y una entrevistada por ejemplo relató que pasó en la puerta del liceo. Entonces sí, o sea, claro, no, puede ser que hayan espacios que, y capaz que nosotros no lo agarramos, pero si vos partís de que puede pasar en cualquier lugar, como en la puerta del liceo, es como... Sí, hay como una idea igual de riesgo en relación como a los horarios y a qué tan transitado sea el espacio por el que te estás moviendo. Pero es como una idea de riesgo en realidad, como no... Miedo. Por ahora en realidad los relatos son como de experiencias en cualquier horario, en cualquier lugar, ¿sí? Capaz que hay espacios realmente en donde es más chocante también ver a una mujer caminando sola, entonces eso como que habilita capaz a ese tipo de a situaciones de acoso, pero pero en todo así a priori no más. Claro. Lo cual es más complicado, ¿no? Porque si me decís, bueno, ah, no, mirá, hay tal plazo, claro, tal lugar, hay tales lugares donde en particular no, o sea, el riesgo y la inseguridad en la mujer está dado por el simple hecho de, digamos, de saber que te puede pasar en cualquier lado. Sí, hay un texto que nosotros tomamos como antecedente para, bueno, no lo tomamos mucho antecedente, pero al relato como sobre, que es sobre el urbanismo. En realidad es un texto como del urbanismo, ¿no? Entonces, como las lógicas sociales en relación como a la construcción de la ciudad, etcétera. Pero es bien interesante porque el autor agarra y dice, bueno, las necesidades que tienen las mujeres en la ciudad, ¿sí? Y necesitan luz y claro, necesitan, como solución, claro, y determinados horarios, como son como los problemas de las mujeres en la ciudad. Entonces vos tenés como que tomarlo en cuenta de cuáles son las necesidades y cuáles son los momentos en donde ellas se mueven, como esa cuestión particular ahí que... No, y siempre la solución por el lado como que de cambiar el comportamiento de la víctima, ¿no? Claro. Y no de cambiar el comportamiento del victimario. Claro. Florencia, Isabel, les agradecemos mucho este tiempo que han compartido con nosotros aquí en la radio de la universidad, y bueno, esperamos cuando el producto esté terminado para lo leeremos con mucha atención. Genial, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar.